Aquí hay una inversión sobre los 220 millones de pesos de la subsecretaría, pero más allá de los montos, aquí lo que estamos hablando es de dignidad. No puede ser que tengamos habitantes de nuestro país que no tengan o alcantarillado o un sistema de agua potable, y la verdad es que este era un anhelo hace mucho tiempo. Por fin, ya más de 10, 15 años postulando esta iniciativa y van a cumplir el sueño de muchas familias que lo requerían, y que hoy día se cumple lo que nos ha pedido el presidente Piñera, que es mejorarle la calidad de vida a las personas. Agradecer al subsecretario, porque el gobierno central, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, nos otorga los recursos para poder hacer efectivo este sueño. Fue largo la espera, pero valió la pena. Tenemos nuestros cosas básicas, que alcantarillado, agua potable, que es por lo que estamos luchando hace mucho tiempo. Así que nada, pues agradecer a todas las autoridades.